Amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, nos encontramos ahora con un amiguito que acabamos de conocer, y él se llama Emilio. Y Emilio viene caminando, a ver, estira tus piernas, a ver qué tan largas son, miren, miren qué pequeñitas son, pero él viene caminando, ¿desde dónde, Emilio? Desde Neblina. Desde Neblina, ¿sabes cuántos kilómetros son? Él no tiene ni idea, él ya las caminó, él viene acompañado de su tío. ¿Cómo se llama su tío? Saúl y Lalo. Saúl y Lalo. Y vienen caminando desde Neblina, si son aproximadamente 200 kilómetros, ¿verdad? Más o menos. Y les faltan por caminar otros 200, o sea, 400 kilómetros vas a caminar, lo que hace un coche en 2 horas. Ustedes lo están haciendo en 17 días, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido? ¿Es la primera vez que vienes a esta peregrinación?
cuarta vez. ¿Desde qué años vienes a la peregrinación? ¿Cuántos tienes ahora? 9 años y tiene 4, entonces a los 5 años comenzó. Bueno, yo veo a muchas señoras, a muchas mamás también, que traen en la carriola a sus niños. ¿Tú los has visto? No, porque vives en la columna de hombres, ¿verdad? Oye, ¿y caminas tú solito todo o a veces te ayuda tu tío y te carga? No me digas, ¿te entrenas para esta peregrinación? ¿No te entrenas? ¿No es como el maratón que hay que correr en las mañanas y cosas de esas? ¿No? Bueno, ¿y has comido bien? ¿Has sentido hambre? ¿Has sentido calor, frío, lluvia? ¿Todo eso te incomoda en algún momento? No me incomoda. Muy bien. Ahora, esas son las preguntas del físico, de nuestras piernas, de la potencia para caminar. Ahora te voy a hacer preguntas. ¿Tú hiciste tu primera comunión? Todavía no. ¿Y no te gustaría hacerla acá en esta peregrinación? Porque muchos niños la hacen, ¿verdad? A lo mejor no tiene la edad, no estás preparado todavía, pero a lo mejor te gustaría hacerlo, ¿no? Ok, ahora platícame un poquito de allá de Neblinas, ¿cómo es ese pueblito? Es bonito porque tenemos... ¿Tú vas a misa todos los domingos? Ok, vamos a hablar fuerte, fuerte, como cuando gritan, ¿cómo es la canción esa que gritan? A ver, Neblinas, ¿quién es el mero mero? ¿Sí? ¿Y qué contestan? Fuerte, 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 otra vez. Ahí está, eso es lo que cantan ellos. ¿Sabes tú qué es la fe? ¿Qué viene siendo la fe para un niño como Emilio? Ayudas a personas. Exacto. ¿Qué tiene que hacer uno para, dinos a los adultos, para alcanzar la santidad, para ser santos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un niño? Por ejemplo, portarse bien. ¿Y obedecer a los papás? ¿Tú lo haces eso? O platícame tú, ¿qué hace un niño para ser santo? Tiene que obedecer. Ok. Oye, Emilio, qué gusto ver a un niño tan chiquito haciendo esta peregrinación, y muchos de los grandes no lo hacemos porque decimos, uy, me duelen las rodillas o no voy a poder llegar. ¿A ti te duelen las rodillas o tus piernas de tanto caminar? No, has aguantado bien entonces, ¿verdad? ¿Tienes hermanos en casa? Ok, ¿y ellas no vienen a la peregrinación? Ok, pues a lo mejor nos encontramos allá en la Basílica de Guadalupe. Tú ya conoces a nuestra madrecita, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe, ahí en la Basílica. Ya la has visto allá, has pasado... A ver, explícales a los niños qué hay abajo para poder ver a la Virgen, que se ve así como hacia arriba. Explícales. Exacto. Ok, pues mándales un saludo a todos los amiguitos. Y yo te pediría que les mandaras la bendición. ¿Se puede? ¿Es posible? Ok. Mándales la bendición a todos los niños, hacia allá, hacia la cámara que te están viendo. Y diles en el nombre del Padre. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Y Emilio, muchas gracias por tu testimonio de fe. Ya ves qué bonito platicamos aquí, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que tengas buen camino y que vayas con bien con tu tío y toda tu familia. Emilio, adiós.
de la paz y el grupo 21. Mucho ánimo cantando a ellos. Número 22 de Mopani. Mopani, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Opaní, ¿qué tal? Buenas, hola, ¿qué tal a todos? Vean al niño caminando también. Ahí va con mucho ánimo. Grupo B, Tlacote el Bajo, ¿qué tal? Muy buenas. Cantando a ellos con mucho ánimo. Aquí están llegando a San Juan del Río. Bienvenidos, el grupo 24 de La Palma. Ellos están llegando ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. San Pedro, San Pedro Mártir. Hola, ¿qué tal? Con mucho ánimo. Hola. Aquí están ellos llegando. ¿Qué tal? Buenas, hola. De Santo Niño de la Salud. ¡Como dije! ¡Cristo! ¡No se oye! ¡Cristo! ¡Más fuerte! ¡Cristo! ¡Tres veces! ¡Cristo! 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 ¡Ahí han echado la porra! ¡De decanato de San! Peñuelas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. ¡Domina la vara, adiós! Peñuelas, aquí han venido. ¡Domina la vara, adiós! ¡Aleluya, aleluya! ¡Domina la vara, adiós! ¡Aleluya, aleluya! ¡Domina la vara, adiós! ¡Sí, guardamos! Ahí, que salga, él quiere salir. ¡Claro! Un mensaje a los peregrinos. Y más sentido pésame a mis hermanos difuntos. Da. Nada más. ¡Bienvenido! ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre fuerte? Luis Fernando. Luis Fernando, ¿qué es la fe para ustedes? Creer en Dios. ¿La fe para ustedes? Creer en Dios. Eso es, vámonos, bienvenidos. Gracias. Grupo Guadalupano aquí presente en esta peregrinación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Grupo 38, San Pablo, queridos amigos, vienen arribando a esta ciudad de San Juan del Río, Querétaro, con mucho ánimo todavía. Bien asoleados, han caminado mucho. ¿Qué me vas a hacer llorar? Hola, hola. ¿Qué me vas a hacer llorar? Vean nomás este pequeñito tan chiquito. Ahí van. La piedad del retablo. Aquí está la piedad. Se moverá. Con mucho ánimo ellos. Se moverá. Seminaristas acompañando a San Sebastián, hacen su arribo a San Juan del Río. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Brindase tu pure. Gracias, gracias. Dulce nombre. ¿Qué tal? Pues aquí vienen llegando todavía el grupo 43, Cristo, sumo y eterno sacerdote. Aquí están ellos presentes. Vamos apenas en el grupo 44, quiero yo que sepan que son más de 200. Ya llegaron, muy bien. Bienvenidos a San Juan, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Grupo
45 San José el Alto. ¿Qué tal? Qué alegría, todos sonrientes después de la caminata que han hecho. Gloria a Dios. Hola, hola, ¿qué tal? Bonito el ayate. Hola, hola. Nuestra parroquia, San Agustín del Retablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es nuestra parroquia, unas palabritas para los peregrinos. Un saludo para los que quedaron allá en Querétaro. ¿Qué vamos tal? ¿Estamos? ¿Cansados? Un poquito, pero felices. Felices, ¿verdad? ¿Qué es la fe para ti? Para mí la fe es todo, es lo que me da fuerza, es lo que me impulsa. Ok, él es quien lleva el estandarte, que es un honor, ¿verdad? De San Agustín. ¿El padre Güences no viene con ustedes? No viene, pero ahorita lo vamos a encontrar. ¡Listo! Pues esta es la parroquia de San Agustín del Retablo, queridos amigos. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? 103. Pero cuando entonces. De aquí otro templo, ¿verdad? Otro templo de la parroquia de San Agustín del Retablo. El decanato de Santo Niño. Aquí nos está ayudando don Rubén. Voy por todo el orbe que viva. María la nación, rey la
María, Ave María. ¿Así se van hasta México? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Su nombre? Francisco Martínez. Francisco, ¿va hasta México? Desde Querétaro. Ok, que Dios los bendiga, ¿eh? Hasta luego. Así se alaba a Dios. En la tierra se canta.